nombre es Giancarlo García, presidente de Sangre 4x4. Esta es parte de la donación del Club Santiago 4x4 y vamos a darle inicio a esta actividad, que es Todo Terreno por una Causa, sin fines de lucro, donde estamos ayudando a familias pobres que no le llegan alimentos y ropa. Esta es una actividad que la hacemos todos los años. Los 3 de mayo, 4 de mayo, estamos en esta actividad aquí en San Cristóbal. Tenemos por acá también la gente de Extremo Salvaje, todos los clubes a nivel nacional. Todos los clubes a nivel nacional que nos dan apoyo siempre. Nos pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, Sangre 4x4, en Facebook también, Sangre 4x4, y en YouTube. Perfecto. Bienvenidos a un programa más de Radazón TV. Esta semana nos encontramos en la hermana República Dominicana, claro, ya nuestra casa. Y nos encontramos en un evento muy especial. De esos eventos que muy pocas veces usted ve, un evento donde se disfruta con la familia, se compite y a la misma vez se hace una ayuda benéfica o se brega con las personas donde se va a estar pasando durante el rally y se reparten alimentos, y es una actividad que ya pues se está implementando, ha tenido una gran acogida prácticamente de todos los clubes 4x4 en República Dominicana. Por aquí tengo una joven que ustedes la ven aquí, hecha por acá Michelle, usted la ven aquí, pero es una joven que tiene una energía, tiene una organización, tiene unos deseos de luchar, de ayudar a los demás. Se llama Michelle Ortiz, ¿verdad? Michelle Solís. Háblanos un poquito acerca de qué se trata la actividad que vamos a tener en el día de hoy. El día de hoy estamos con el Club Sangre 4x4 en San Cristóbal, República Dominicana, donde vamos a estar haciendo una ruta de monteo extremo. Las 150 cajas de comida que pertenecían a San Cristóbal se entregaron hace dos domingos, o sea que cumplimos la primera meta. Estamos aquí ahora para, junto con las instituciones gubernamentales, pues entonces disfrutar de qué ellos hacen, de cuál es su trabajo. Bueno, nos encontramos también gracias aquí a una persona que ha cedido estas facilidades, el coordinador general. ¿Nos puedes dar su nombre y de qué se trata, dónde estamos? Bueno, le habla José Altagracia Bautista Hogando, coordinador general de aquí de la Escuela Nacional Penitenciaria, y de parte del director general, doctor Ismael Paniagua, quien cede el espacio para que ustedes hagan apertura a esta actividad acá, dándole la bienvenida al Castillo del Cerro. Antigua casa, esta casa fue construida en 1949 para el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Y aquí ahora mismo está en la sede de la Escuela Nacional Penitenciaria, y oye qué cosa, aquí se están formando hombres que trabajan para la libertad. O sea, todo el personal que se forma acá trabaja en las cárceles, en los centros de corrección y rehabilitación de nuestro país, rehabilitando personas que de una manera u otra han delinquido y han faltado a la sociedad.
Bueno, pues ya ustedes ven que esto es un trabajo de equipo, mi gente, y vamos a llevarle toda esa emoción. Me dicen que vamos por unas rutas extremas, que no está fácil. Me dijeron, prepárate, Radamel, que lo que vas a ver es monteo de verdad. Y contamos con un escogido de las mejores máquinas 4x4 de aproximadamente los 25 clubes, ¿verdad?, que tenemos en la República Dominicana. Y no vamos a hablar más. Y recuerden que Radazón TV siempre tiene más para ti. La actividad está muy buena de aquí, de San Cristóbal, 4x4. Ya ustedes saben, denle para acá con todos los power, los mejores G, los mejores gomas, las mejores división y todo. Nítido. Aquí me deben Cosme, Santiago 4x4, la actividad excelente. El evento más áspero que se espera en este año, en cuanto a lo extremo, andamos aquí participando en el Jeep Blue Angel. ¡Full! El equipo de la Cruz Dominicana de San Cristóbal apoyando esta actividad, que nos ha parecido muy interesante en el momento. Aquí está nuestro equipo, junto con ellos. Estamos aquí, colaborando con el conductor, nuestra unidad. La unidad tenemos un vehículo Land Cruiser, como ambulancia, todo terreno, por el tipo de actividad que nos acaba de solicitar. Yeah.
Lo jalamos entre todos. Vamos a jalarlo. Aquí estamos en el primer punto extremo de sangre 4x4 en el tercer Montevideo Invitacional con nuestros compañeros de Santiago 4x4, Extremo Salvaje, San Francisco. Oh.
pertenezco a La Vega, ando con el grupo de los Cimarrones, muy buena la ruta. Gracias. Thank you.
Puerto Rico. Oye, nene. Todo excelente, compartiendo con mi gente de San Cristóbal, dándole masivo apoyo, como siempre, bien merecido. Saludos allá a mi gente de Puerto Rico. Thank you.
Puede ser Tayota.
Ha ha.